¡Hey! ¿Qué tranza, chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al mega 200. Bienvenidos a un nuevo videaxo donde continuamos viendo sus repeticiones que me mandan a través de mi Discord. Recuerda que si tú quieres que salga en esta clase de videos, solo únete a mi Discord, ponme ahí la repetición que tú quieres que veamos o si quieres que veamos todas o lo que tú quieras y adelante le damos a ese comentario de repeticiones. Recuerda suscribirte a este canal también y bueno, pues sin nada más que agregar, vámonos pues con todas las repeticiones que están increíbles o que sé que van a estar increíbles porque ustedes siempre tienen duelos muy pasados de lanza. Entonces, con lo que viene siendo las repeticiones de esta semana, que ustedes siempre mandan duelos bien ricachondos. El primero de ellos es Joel44Z y me dijo que un duelo que dura 9 turnos. Aquí tenemos un duelo que dura 9 turnos, así que ese es el que vamos a estar mirando. Un duelo que parece ser que hubo bastante pues dinamismo, ¿no? O sea, para 9 turnos hubo demasiadas interrupciones, hubo de esto, del otro, o a lo mejor los dos briquearon, no sabemos. Vamos a ver. Empezamos con Magos Oscuros. ¡Ah, oh, qué chido que juega el Mago Oscuro de mascota y juega una baraja de Magos Oscuros! Ok, vamos a ver. Invoca de manera normal a lo que viene siendo a Buferlo y le van a activar Maxé a la invocación de manera normal. Invoca de manera especial de Link a lo que viene siendo Salamangreat, Shelling 1, Shelling 2, Shelling 3, Shelling 4. Madre mía, va a llevarse una carta, le van a estar negando. No lo hizo inmune, ok, ya tenía el bono de campo, así que no pasa nada. Termina el turno ahí, descartó a otro Buferlo, robó otras dos cartas, no arrobó muy bien. Y bueno, pues dejó una carta boca abajo. Va a activar Plumero, es lo más seguro. Sí, efectivamente, Plumero, sáquese aquí las dos cartas. ¿Qué fue lo que se destruyó? Se destruyó la Salamangrande, la rabia. Invoca de manera normal a la varita del mago. Activa efecto. Se va a llevar la carta de esta, la magia de la preparación para llevarse al mago Ilusión del Caos. Ilusión del Caos va a activar su efecto después de haber pegado. Va a llevarse a Alma de Magos. Efecto del mes pago. Manda al cementerio. Se invoca de manera especial. Hace Link Shokan a ese monstruo de ahí. Activa la carta mágica. Coloca la alma alterna. Activa la que dice círculos. Va a estar quitando. Va a robar una carta. Activa el pueblo, o sea, la villa. Y se queda con este campo en el cual, bueno, pues está bastante fuerte porque el oponente está bloqueado de cartas de magias. Tiene la carta trampa de alma eterna para invocar de manera especial. Después puede remover una carta y toda parte, si todo sale mal, tiene un Nibiru, así que está muy bloqueado el jugador de Xuxin. Y no sé cómo esto duró 9 turnos. Invoca de manera especial al mago oscuro, lo va a estar removiendo. Efecto de la vara del mago, se va a estar recuperando y va a estar removiendo al Buferlo. Efecto de Buferlo, va a estar tirando cartas, va a invocar de manera especial al Salamangreat, va a invocar la carta trampa. Efecto de la carta de Foxy, envía al cementerio, hace efecto de la espada, va a destruir todos sus monstruos. Qué terrible. Va a invocar de manera Link Summon a otro Salamangrande. Va a hacer Nibiru a todos esos monstruos. Va a poner un token de 2500 de defensa. Setea una carta boca abajo. Y bueno, pues va a terminar su turno. Roba la Ash Blossom. Invoca a la varita del mago. Le van a hacer Impermanence. Negando también la columna donde está el círculo. Pega con 3000. Pegan 1600 de ataque. Le quedan solamente dos cartas al jugador Xuxin. Guxin. No sé cómo dura esto tantos turnos. Ok, vamos a ver cómo se recupera. Descarta una carta. Invoca de manera especial. Va a ser Tifón. Invoca de manera normal otro, hace invoca de manera especial al caballo, efecto del caballo para invocar de manera especial desde el deck, le van a tirar Ash Blossom, va a estar negado, pasa a la fase de batalla, le pegan a la vara del mago, le hacen 400 de daño, termina el turno. No invocó a Zeus por alguna extraña razón. Turno 6, va a irse por Terraforming, no va a activar Terraforming, pega para hacerle 1000 de daño, va a estar protegiendo ese ataque, va a activar Chicken Game, activa Chicken Game pagando 1000 puntos de vida, roba a Ogra, termina el turno, una cantra bastante buena. Turno 7, ok, vamos a ver, activa círculo, wow, activo círculo, normal, puede hacer normal summon a ese men o invocar de manera especial, ahí está, invoca de manera especial al caballito, envía al cementerio, efecto, va a estar pagando 1000 puntos de vida para robar una carta extra, magos aplicadura, va a estar invocándose, va a activar efecto del pájaro, va a colocar una carta trampa, va a ser Link Shokan a la IP más querena, va a ser Link Shokan con esos dos a me caballero, wow, ok, con razón, ok, en este turno pues yo imagino que se acaba, roba otro círculo, lo puede activar para excavar tres cartas o no, va a estar activando la carta del bono de campo, va a estar activando efecto, le van a hacer Call by the Grave.
va a ser Link Shokan a Dark. Efecto de Dark, va a estar reviviendo a la IP más querena. ¡Qué jugada! Va a invocar a Selene. ¡Oh, no! Viene el Access Code. Va a quitar contadores porque tiene 1,000,000. Efecto, va a estar robando 2 cartas más. Va a ser Link Shokan de 1. Tiene que caer Access Code en algún... ¡Oh, no! ¡Cayó Access Code! ¡Talker! ¡Batalla de monstruos! ¡Eso es efecto! ¡Efecto! Va a estar removiendo. Va a estar subiendo ese ataque. ¡Sáquese de aquí! Le va a estar devolviendo al deck. Y termina el turno. Se queda con 3 cartas en la mano. 300 de puntos de vida. Guxin va a terminar su turno ahí, vamos a ver qué es lo que hace. Efecto de Foxy, va a tirar una carta, le van a hacer Max y mejor se va a rendir ahí. No, dice, no, son demasiadas hand traps. ¡Wow! Yo pensé que iba a meter, no sé, un Access Code o algo así y tronar cartas y luego después pegar y pues de todas formas quedarse bien parado. ¡Órale! Estuvo buena esa repetición. Buen duelos ahí por parte de los magos contra los Salaman Great. Vámonos con el siguiente jugador, que es Lirmu45, que me dijo que viéramos la repetición de la que está rodeada de azul. Pero no sé si esto o esto, la verdad no sé, pero me llama la atención este de Diamantito, ¿no? O sea, Diamantito con un nivel alto, un nivel de duelista grande, 4 turnos, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que sea un duelo bastante cool, bastante ameno, porque pues es Diamante, o sea, en Diamante hay nivel. Vamos a ver, oh, Sprites, ok, no habíamos visto una repetición de Sprites. Vamos a ver, ¿empieza quién? Empieza el Takataka, hace Foolish Burial, envía a la monita esta. Ay, ¿cómo se llama? Es que se me dan los nombres. A esta, a Colacuentos, ¿ok? Invoca de manera normal a No Punk. Después va a activar efecto de detonada, va a estar mandando al cementerio para buscar, ¿ok? Digo, para invocar, efecto de Kelbeck, va a estar mandando 5 cartas al cementerio. Invoca a Soberano, ok, Soberano, efecto Shenlink 1, va a estar reviviendo. Le van a hacer Baylor, le van a hacer Colacuentos para invocarla de manera especial. Y que no le afecte Baylor para más seguir mandando cartas o excavar cartas y así estar llevándose cartas más buenas a su mano. Manda todas al cementerio, removió... ¡Ah, órale! A ver, espérate. A ver. Removió a lo que viene siendo a Necroface, a Necrocara, y removió más cartas del tope del deck de ambos jugadores. Vean toda la cantidad de cartas. Se removió otra Colacuentos. Esa carta debe estar baneada. Se fue Rojo Sprite, Darula No More, Ash, la Smashers y una Calva de Grave. Ok, invoca de manera no especial. Hace Fusion Summon a Coloso. Va a ser XZ al vampiro. ¡Wow! Efecto del vampiro. Va a estar mandando más cartas al cementerio. Va a estar reviviendo. Va a meter a Dugar. Yo creo que dejar a Coloso hubiera estado más fuerte. Va a tirar cartas, activa. ¡Hola! ¡Oh, Dios santo de mi vida! Removió toda su mano para ofrecimiento. Removió otra Necrocara. Se van a remover más cartas y se llevó una carta a su mano. ¡No! Efecto, vamos a remover más. Efecto. Invoca de manera especial. Remueve más cartas. ¡Ay, pobrecito Sprite! Se le fue un Castor, se le fue a Blue, se le fue una Rana, otra Ash, la Starter. Y aquí no se fue otra carta Necroface. ¿Ok? Ok, va a activar la carta de excavación milagrosa para recuperar cartas removidas al cementerio, para removerlas otra vez con Colacuentos. Le va a remover toda la baraja. Madre mía, con esa jugada. ¡Oh, no! Le va a remover otras cartas. ¿Otras cuántas? Otras 10 cartas. Nomás le quedan 16 cartas al jugador. ¡No ha jugado nada! ¡Oh, no! ¡Ayuda! Ok, no puede ser. ¡Ah, se fue otra Necrocara! ¡Lo van a dequear, güey! ¡Ah, qué asqueroso, güey! Ok, a ver, veamos a ver. No, se le fue toda la baraja Spray. ¡Pobre carnal! ¡Ni ha jugado nada! Oh no, le salió muy buena jugada y va a remover otras 5. Y vamos a ver qué sucede. Remueve otras 5. Le queda una sola carta en la baraja a Limur. Una sola carta, le quedan 3 cartas. Aquí están 38 cartas removidas. Se puede invocar. Bueno, ya no se puede invocar. Va a ser. ¡Oh no! ¡Castigador! ¡Oh no! ¡Ya basta! Colacuento. Es que Colacuento es una carta que debe estar baneada. ¡Oh no! Paga puntos de vida. ¿Y cómo te quitas a este güey si ya tienes menos puntos de vida y está impasable ese men? ¿Va a ser qué ahora? Ok, Exceed. Pasa la end phase. Dime por favor que ganas de alguna extraña forma. Roba su única carta. No tiene más cartas. No tiene forma. ¡Oh no! ¡Roba Jet! Calva de Grev a Colacuento. Efecto, va a estar removiéndolo para recuperarla al deck. No se va a dequear él, pero tú sí te dequeas Battleface. Efecto, ok, se remueve todo. Tiene 7-8. Normal, special. Va a meter a Elf Sprite, va a revivir. Ok, pues el campo te lo quitaste, pero no hay nada más que meter. Pasas a la end phase. Oh, no. Qué triste. O sea, el otro vato nada más tiene que decir vas.
6400 de daño, efecto. Va a estar recuperando esas cartas. No lo dejó morir. No lo dejó morir. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cuál era la finalidad de darle otro turno? Ok, ya hubiera perdido. Ok, ahora ya puedes hacerle todo a Castigador porque tienes más puntos de vida que él. Vamos a ver, invoca de manera. Va a poder invocar de manera especial Sprite. Lo invoca normal, efecto. Link Shokan. El elfo mete a otro monstruo. Va a pasar a fase de batalla, efecto. Va a tributarlo. Tiene más ataque, le gana. No, no puede ser. Le ganó 5 cartas en el deck. ¿Por qué hizo ese misplay? ¡No! ¡Vean el ataque! ¡13,000 de ataque tiene! ¡A la madre! ¡13,000 puntos de ataque! Y pega y gana. ¡Wow! ¡Wow! ¡En verdad! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡El Takataka se mamó! ¿Por qué le regresó? Neta, no había necesidad de hacer nada de eso. Nomás decías, vas, no había cartas que robar. Perdía, pero no. Se aborazó con las jugadas. Quiso hacer algo loco y le salió el tiro por la culata. ¡No mames! ¡No mames, Limo! Aquí demostró que con poquitas cartas y nunca rendirse, puedes llegar a ganar el duelo. Y la última repetición de este día está a cargo de Dark Pastures, que dijo que nada más tiene una repetición pública, y efectivamente nada más tiene una repetición pública, otra vez 9 turnos. Parece ser que cuando son 9 turnos es el, ¿cómo se dice? El denominador de que es un duelo como que yo hago, tú haces, yo hago, tú haces, te contrarresto, no me rindo. Vamos a ver si es verdad esto, mi teoría. Vamos a ver, está jugando, ¿qué diablos está jugando, Diosito? Ayúdame, por favor, ¿qué es esto, razonadores? ¿Qué es esta carta? Azkator, Caminante del Amanecer. Puedes descartar una carta, invoca esta carta de modo especial de tu mano en posición de defensa. Y después puedes invocar de modo especial de tu mano o deck un monstruo hormiga. Ok, el turno en el que activas este efecto no puedes invocar monstruos de modo especial de tu deck extra, excepto monstruos de sincros. Ok, bueno, pues está ahí razonadores, sincros. Se lleva el razonador a la mano, carmesí. Va a activar efecto, va a mandar al cementerio, invoca un especial, mete otro. Está sincro shokan a soberano. Soberano va a excavar 5 cartas, lava golem, otro razonador. Pantera, lightning storm, pantera. Ok, se lleva la pantera, Dios santo de mi vida. ¿Qué hace la pantera, güey? Si controlas un cantante de demonio con 1500 de ataque o menos, puedes invocar esta carta de modo especial de tu mano. Si es invocada de esta forma, por el resto de este turno no puedes invocar monstruos de modo especial desde tu extra deck, excepto monstruos de sincronía. Ok, bueno, pues va a ser un extender más, va a revivir un razonador y va a invocarla de manera especial. Está bien, ahí está, efecto, invoca, 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 invoca. Madre mía, todo lo que invocó. ¡A la verdad! O sea, ardiente a dragón, ok. Y luego va a hacer sincro shokan a dragón elevado rojo, efecto, va a recuperar. Ahí está, recupera. Hace Synchro Shokan al ogro. Madre santa con los negadores. Remueve 2 cartas. Invoca otra vez al Synchro ese que es este, ¿cómo se llama? Soberano. Y se queda de esa forma. No sé si esto sea lo mejor para hacer Synchro, pero bueno, tiene negador, 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 negador. Ok. No sé por qué juega a este, al amo de las calaveras. Va a activar efecto. Van a invocarse de manera especial todos los monstruos esos de ahí. Va a hacer Exit Shokan con los... ¡Ala! Le va a estar negando los efectos. Invoca a otro XYZ con 4000 de ataque. Invoca más fotones, va a pasar a fase de batalla. Sáquese de aquí, le va a pegar haciéndole 800 de daño. Va a invocar de manera especial a Zeus. Zeus, efecto. ¡Ay! Limpia el campo, Zeus. Madre mía, Zeus limpiando campos desde tiempos remotos, ok. Invoca 2 tokens, invoca de manera especial a su fotón, una carta colocada, y termina su turno. Zeus tiene más materiales, tiene 2 materiales más, Zeus. Cristo Jesús. Ok, efecto de la pantera, se va a estar removiendo y va a estar buscando un razonador. Ok, bastante cool la pantera. Va a buscar otro razonador. Vamos a ver, activa efecto del razonador, se invoca de manera especial, invoca de manera normal a uno. Limpia el campo ese Zeus, termina ese turno. Y bueno, pues es que Zeus hace lo que mejor sabe hacer, limpiar campos, ¿ok? Efecto de la carta trampa, ¿qué es esto, Dios? Ok, cuando uno más monstruos XZ galácticos boca arriba que controles es destruido en batalla con un monstruo atacante al adversario, o por el efecto de una carta a tu adversario, manda a tu cementerio y manda a tu cementerio, destruye tantas cartas boca arriba, ok. Si lo haces durante tu draw phase, si esta carta está en tu cementerio, en vez de hacer un robo normal, puedes desterrar esta carta y después seleccionar un monstruo XZ en tu cementerio y lo invocas de modo especial. Ok, entonces no robó, no va a robar, pero sí va a invocar de manera especial. Entonces se queda con esos 2 monstruos, va a pasar a fase de batalla. No, va a ser otra vez Exit Shokan arriba. 3000 y 4000. Santos madrazos, Batman. A la madre, le quedan 200 puntos de vida a mi compadre. 200 puntos de vida. Robó lo que necesitaba. Descarta un monstruo resanador. Añade a tu mano un monstruo demonio nivel 4 menor en tu deck.
¡Oh, por Dios! A ver, activa efecto, descarta, se lleva la pantera otra vez. No, esa pantera está loca, güey. Va a invocar de manera especial, invoca de manera especial, hace Synchro Shock, canal elevado rojo, efecto elevado rojo, va a invocar de manera especial otro razonador, efecto el razonador, invoca otros dos tuners. Efecto, le va a estar aumentándose 3000 puntos de vida. ¡Ah! ¿Qué es esto, Dios? Tirano dragón rojo archidemonio, no mames, nunca lo había visto. Debe ser invocado por sincronía y no puede ser invocado de modo especial de otra forma. Solo puedes utilizar uno de estos, cada uno de estos efectos una vez por turno. Durante tu fase principal puedes destruir todas las demás cartas en el campo y además por el resto de turno los otros monstruos que controles no pueden atacar. Pero él sí. Ok, durante la battle phase de cualquier jugador puedes, cuando es activada una carta mágica o de trampa, puedes negar la activación y si lo haces destruye esa carta y si haces esta carta gana 500 de ataque. Va a limpiar el campo. Tú me limpiaste el campo, pues yo también a ti. Efecto, se destruye todo efecto el razonador, va a recuperar otro razonador, pasa ataque 3500, termina turno, vas, puede negar magias trampas en la fase de batalla. Wow, ese está, no, no, qué robo, güey, ese sincro está increíble. Mira nada más lo que robó mi compadre magia de su vida, Ranco, qué robo, el mejor robo de su vida. Ok, la va a poder activar. Invoca de manera XZ a otro monstruo con 4500 de ataque. Esta es la batalla de los monstruos mamados, güey. Ok, a ver, 4500 de ataque, madre mía. Va a robar, robó una Pitch of the Black Forest. Activa efecto el razonador. Efecto del monstruo sincro se va a estar removiendo para invocar de manera especial. Ahí está, invoca de manera especial, normal summon. Hace otra vez a dragón elevado rojo. Efecto de la bruja va a buscar. Efecto del otro resonador va a invocar. Ahí está, busca la hormiga. Va a activar efecto la pantera, va a llevarse a la mano otro resonador para descartarlo tal vez. Synchro Shocan alcaliz. ¡Oh, por Dios! Synchro Shocan ardiente. Madrecita, pero no lo alcanza en ataque. ¿O sí lo alcanza? ¿Cómo lo va a alcanzar? Synchro Shocan otra vez. ¡Ah! Pero no lo alcanza en ataque todavía. Invoca de manera, bueno, va a recuperar, va a activar efecto, va a removerse, va a invocar de manera especial otro razonador. No me digas que vas a hacer otro sincro increíblemente. No mames, ese güey se sube ataque, güey. Se sube ataque, no va a revivir. Ok, sí, va a ser sincro. No, no lo puedo creer. Este me tiene todos los sincros del mundo, güey. A la madre. Ok, va a hacer otra vez efecto de razonadores. Va a recuperar cartas de su cementerio a la mano. ¡Wow! Vean esos ataques. 4500 de ataque, 4000 de ataque, 3200 de ataque, más razonadores. Cristo Jesús, cuando esta carta es invocada, ok, tu adversario no puede activar efectos en respuesta a la activación de este efecto. Si esta carta destruye un monstruo en batalla, inflige daño a tu adversario igual al ataque original de ese monstruo. Si esta carta en posición de sueño es destruida por una carta del adversario, puedes seleccionar un monstruo en sincronía nivel 8 en tu cementerio y invocarlo de manera especial. ¿Con quién va a pegarle? No, no pegó, ok. No pegó, pero se queda con esos monstruotes ahí en el campo. Pasa fase de batalla. Le van a pegar. Efecto 1300. Ok, lo van a estar negando. Se queda con 900 de daño. ¿Cómo vas a sobrepasar esos 4500 de ataque? Me intriga. Efecto de la que vimos al principio. Invoca, invoca, invoca. Mete a Dragón Meteoro. Efecto va a estar removiendo. Va a estar recuperando. Ahí está, recupera dos. Bueno, invoca dos monstruos de manera especial. Otro. ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Por qué tiene tanto ataque? ¡8000 de ataque, güey! No puede ser. Cuando debe ser invocado de manera de sincronía, gana 500 de ataque por cada cantante en tu cementerio. No puede ser destruido por los efectos de otras cartas de tu adversario. Una vez por turno, cuando el efecto de un monstruo... ¡No mames! Con razón tiene millones de ataque. ¡Güey! ¿Qué es esto? ¡El ataque de los mamados! Bueno, tiene 7500. Tiene 7000. ¡No le importa! ¡Pega santos madrazos! Y este duelo se acaba con un putazote. ¡Ah! ¡Madre! ¡Wow! Con los duelos de hoy en día, ¡santos ataques, güey! De 4000, de 4500, de 8000 de ataque. ¡Wow! Oigan, ¿están demente ustedes? Y bueno, chaviza, madre mía, con todas las repeticiones, estuvieron increíbles, en verdad, no sé cómo le hacen ustedes para tener duelos tan impresionantes, tan llamativos, tan divertidos. A mí siempre me tocan duelos bien aburridos, pero en verdad, muchas gracias por continuar mandándome sus repeticiones. Otra vez, si tú quieres que reaccione a uno de tus duelos, lo único que tienes que hacer es mandarlo a mi Discord y ahí ya en algún momento los estaré viendo, estaré reaccionando a ellos y estarán saliendo en uno de mis videos. ¡Nos vemos en la próxima! Recuerden que esto solamente es un juego y nada más, así que siempre hay que divertirse. Gracias por dejar tu suscripción, tu comentario, darle click a la campanita, compartirlo con todos tus amigos, todas esas acciones que son totalmente gratis y ayudan muchísimo al canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye.